¿Qué tal, amigos? Pues estamos aquí en un unboxing rápido de pues lo que nos llegó de Amazon, y es esta lámpara de Star Wars, que la verdad es que la estuve buscando mucho, pero la encontré en Amazon. La había visto en Liverpool, está como en 1100, 1000 y algo, y la encontré en 700 pesos en Amazon. Se me hizo un buen precio y pues vamos a verla. Trae su instructivo y en el cual nos dice que tiene entrada para USB para pues comenzar a prenderla, y según yo también tiene entrada para baterías, pero pues vamos a sacarla. Sí, miren, aquí está la entrada, y para las baterías pues este está muy muy padre, a mí me gusta mucho, pero pues vamos a ver cómo está. Hay que conseguir un desarmador para poder abrirlo y ver qué tal. Aquí está el botón y pues vamos a abrirla rápido. Vamos a buscar unas pilas para ver cómo funciona y pues vamos a darle. Aquí estamos poniendo las baterías, todo esto está en cámara rápida y pues no prende, me parece que es por la luz. No, han de ser las pilas, seguramente es la pila que no tiene bien cargada la batería, pero pues vamos a intentar conectarlo ahora con un USB y pues vamos a conectarlo en la parte de atrás. Pues bien, vamos a meterlo y muy bien. Sí, sí prendió. Como verán, parece que prende pues de una manera extraña. Me parece que es importante y no me gusta esta parte que pues no se logra encender todo. Pero pues la verdad es que se ve padre. Me gustó mucho esta marca. Chéquenla. Si pueden conseguirla, se ve muy padre en su repisa. Y pues espero que les haya gustado esta revisión. Cualquier cosa, pues regálenme un like, suscríbanse, compren esta porque sea muy padre. La puedes colgar también en la pared, tiene los orificios atrás que la puedes colgar. Y pues que la fuerza los acompañe a todos. Regálenme un like, como les dije, suscríbanse, recomiéndenme para que podamos hacer que crezca este canal. Nos vemos pronto, adiós.